Hola, ¿cómo está? Como cada semana aquí, en este encuentro, música y oración, tratando de que estas tres cosas nos reúnan, nos junten. Y tener en común, además del diálogo, de la palabra, la cultura, la música, nuestro mate. Y por qué no también ponernos de acuerdo en algunas cuestiones, por ahí de lo político no, pero tampoco de lo religioso, pero sí la mirada sobre la vida. Y la cultura ayuda en eso. Nos emancipa, nos libera, pero a la vez nos reúne en torno a una mesa común donde desde los buenos pensamientos y los buenos criterios podemos redondear algunas ideas para hacer un país un poquito mejor, una patria más grande para todos. Como siempre hablamos de lo que viene, del proyecto, hablamos también de lo que ya está, de lo que ya es concreto. A veces cuando vemos un joven haciendo música suponemos que es una promesa, que es un proyecto. En este caso es una realidad, algo concreto. Y es muy joven. Hoy recibimos con mucha alegría, con admiración. Hace mucho que andamos atrás de él, es medio complejo para traerlo a la tele y a la radio. Un hombre muy ocupado, pero por suerte lo logramos. Lo admiramos, lo queremos mucho y hoy lo tenemos aquí con nosotros para compartir este programa. Quédese hasta el final porque va a estar bueno, en serio, le digo. Recibimos a este artista bonaerense, pero que siente el chamamé como muy pocos. Emilianito López, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Un placer saludarte. Bueno, desde ya muchísimas gracias por el recibimiento, muchísimas gracias por las palabras. Y bueno, la verdad que se ve hermoso todo esto. Y es muy lindo el hecho de encontrar a una persona que defienda la cultura y lo defienda con argumentos. Lo estábamos hablando previamente con tu hijo, con Iñaki, ¿viste? Y comentábamos, ¿no? Qué lindo que es encontrar a una persona que defienda el chamamé, que defienda la música, que defienda nuestra cultura guaraní con muchos argumentos y que defienda con sabiduría. Así que bueno, de mi parte, por supuesto que es un honor estar presente en tu programa. Sí, hace bastante ya quería estar y bueno, por cuestiones o de la universidad o de grabaciones no podíamos coincidir, pero hoy en día estamos, así que vamos a hacer un lindo programa. Presentanos a tu compañero, porque uno siempre tiene uno que le hace pata, ¿no? Y el chamamé es de a dos, por lo totalmente, menos, mínimamente. Totalmente. Sí, acá tengo a mi izquierda, tengo justamente a mi compañero Gabriel Orellana. Él es de Reconquista, Santa Fe, ¿ya? 22 años. Yo tengo 20, él tiene 22. Así dos que viejos. Dos viejitos somos. Estamos peinando cana, dirían. Y así que bueno, Gabriel Orellana de Reconquista, Santa Fe. Bueno, vos te iniciaste con tu viejo, digamos, ¿no? O sea, todo esto, vamos a decirlo, hasta el cansancio del chamamé es una cosa por herencia. O el papá o el abuelo ha tenido un disco, o ha tenido la incidencia, o escuchaba los domingos mientras hacía el asado, o se levantaba antes de tomar el mate, ponía la radio y estaba escuchando el chamamé. Totalmente. ¿No? Pero tu viejo es músico aparte. Mi viejo tocó muchísimo tiempo con el recordado triunfador mercedeño, como lo era Eduardo Miño, ha tocado con Rogelio Almirón. Y bueno, él toca la guitarra. Hasta hoy en día él me sigue acompañando. Hoy en día no pudo estar presente porque, bueno, la verdad que tuvo que llevar a mi hermano al colegio. Así que, bueno, vinimos acá con mi compañero Gabriel. Y bueno, sí, justamente él tocaba la guitarra en otro grupo y yo lo miraba y decía, a mí me gusta mucho la música. Y entonces yo heredé un acordeón que le pertenecía a mi mamá, un acordeón verdulera, un acordeón que no era ni siquiera Owner, mirá lo que te digo. Y bueno, nada, la heredé, yo empecé a hacer ruido, porque la verdad que hacía ruido nada más con el acordeón. Se estaba haciendo amigo en realidad. Claro, y entonces era algo que a mí me apasionaba. Fíjate que mi viejo quería que yo sea futbolista. Entonces él me dice, no, pero vos sos zurdo, tenés pinta de ser alto, así que va a andar bien de número 3, me decía. De número 3 o número 4 vas a andar bien, me dijo. Ya el tipo te había puesto la camiseta. Sí. ¿Viste? Aparte sonaba Emiliano López, ¿viste? Y entonces va él y cuando llegaba del club, yo agarraba la almohada y hacía que tocaba, chico. Hacía que tocaba y que sentía como que estaba en un escenario, pedía palmas. Y entonces mi vieja fue que le dijo a él, no, estás perdiendo el tiempo con el fútbol. Lo de él es la música. Así que bueno, fue que ahí caí en manos del querido y recordado por siempre, fallecido hace poco, Tilo Escobar. Sí, vamos a hablar de él también en un rato. Hace un mes largo se nos fue. Y bueno, todo el tiempo lo recordamos, porque incluso un hombre muy venerado y muy querido en vida. Ese sí fue un caso
casi ilógico en el mundo nuestro que olvida todo rápidamente, hizo tantos alumnos que tenía permanentes homenajes en varios lugares y todos alumnos muy destacados en la música. Y por suerte le hicieron un homenaje. Después vamos a hablar en el próximo bloque, vamos a dedicárselo a Tilo. ¿Querés tocarnos algo como para romper el hielo? Por supuesto. Vamos a hacer con mi compañero Gabriel un temita que siempre solemos interpretar en las bailantas. Nosotros somos músicos de bailanta, como quien dice. Solemos participar en festivales, en diferentes teatros, pero nuestras raíces y hasta hoy en día son las bailantas. Así que vamos a interpretar un tema que queda el nombre a interpretación de la gente. Se llama Picoteando lo Ajeno. Así que vamos a ver qué sale. Da mucho placer escuchar tocar a alguien que conoce tanto su instrumento, ¿no? Son muchas horas que estuviste, además de muy niño, ¿no? ¿Cuándo empezaste a tocar realmente, así decir, sé un tema, dos? Sí, fue, mirá, te voy a decir la fecha exacta de cuando subí a mi primer escenario y toqué dos temas. Toqué dos temas que fue en el club La Prida de Merlo. Fue un 29 de junio, cuando yo tenía 5 años, allá por el 2008. Así que vos fíjate, ¿no? Ya son 15 años con la música. Así que nada, siendo la persona más feliz haciendo lo que amo, ¿no? Justamente. Y bueno, nada, yo me acuerdo que por primera vez toqué el Curupí. ¿Viste? De Carlos Medina. Exactamente. Y después otro tema que hice con 5 años, que un tema muy simple, ¿no? Llamado, yo toda mi vida fui fanático de los dinosaurios, ¿viste? Y yo le puse como nombre, le puse Para los dinosaurios. Ah, mira. Al tema. Sí, y esos fueron los dos temas que yo interpreté. ¿Te acordás un pedacito de eso, no? Porque nos vamos a ir de este bloque. Sí. Tocá un pedacito como para... Pues fíjate que bueno, el primer tema fue en el Curupí. Y después está este tema que es Para los dinosaurios, en sol mayor, así súper... Como Iñaki. Iñaki también teníamos dinosaurios por toda la casa. Como todo, ¿no? Como todo niño, ¿no? Más vale. El tema era muy simple, ¿no? Cuando yo tenía 5 años yo lo imaginaba así, para que nunca lo comenté,
Pero como mi primer tema que me había enseñado Tilo fue el Curupí, entonces yo dije, bueno, voy a invertir. Voy a invertir. Entonces quedó un tema, como casi que le robé un poquito Está bien, al está señor bien. Medina. Está muy bien. Pero bueno, surgió el tema para los dinosaurios, como algo, como un juego, ¿no? Justamente. Y bueno, está el video en YouTube. Está el video en YouTube de cuando fue mi primer show. Tenía 5 años. Insistimos con esto de qué bueno que es sembrar en el corazón y en la mente de los niños la música propia. Pero con los años tenemos este rédito. Es muy buen negocio. Las otras músicas que son modas, que pasan al poquito tiempo, dejan un vacío en el corazón, porque es como tenés que estar buscando en las bateas de las casas de discos que ya no están más tampoco, buscando cosas que ya no están. Sin embargo, estas, nosotros hablamos de Coco Marola hace 100 años y vamos a seguir hablando dentro de 100 años. Y esta es la prueba. Venimos en un minutito para seguir hablando con Emilianito López y su compañero Gabriel.